Entonces tenemos, si son perpendiculares. Bien, entonces tenemos acá la pendiente 1 inicialmente. Entonces, pendiente 1 va a ser igual. Sería 4 menos que y2 menos y1 sobre x2, que es menos 3 menos 1. Lo de arriba da cuánto, 0 sobre quién, menos 4. Esa pendiente es igual a quién, a 0. Es igual a 0. Bien, y la pendiente 2, es igual a tener menos 3 menos 7 sobre menos 2 menos 2. Esto da menos 3 menos 7 menos 10, menos por menos más 0. Una cantidad sobre 0 queda una indeterminación. Entonces ya vemos de que M1 es diferente a quién. A M2. A M2. Entonces, observemos acá. Lo único que sabemos es que nos va a dar prácticamente una perpendicularidad, porque pendiente infinita es con respecto a Y y pendiente igual a 0 es con respecto a quién, al eje X. Entonces, aquí son perpendiculares. Bien. Entonces, la única manera de hacerlo es con la gráfica. Y debe coincidir con un cartesiano trasladado. ¿Ya? Vamos a ver, para que lo veamos. Vamos a ver para que lo vean. No, ya ahí no hay que hacer absolutamente nada. Bien, solamente marcar los puntos. Solamente marcar los puntos. Entonces tenemos acá que el punto, este punto 1 es 1, 4, es equivale 1, llévale cuánto, 4, 1, 2, 3, 4 estaría por acá, y llévale 7, tendríamos que partir esto, más bien así en mitades. Bien, entonces, x vale 1, y vale 4, 1, 2, 3, 4, estaría por acá, es punto 1, 1, 4. El punto 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bien, x vale menos 3, 1, 2, menos 3, y por lo tanto, llévale cuánto, 4, 1, 2, 3, 4, estaría por acá, por este lado. Entonces, observemos ahí que tenemos el punto 1, 4, punto 1, 4, y tendríamos el punto menos 3, punto 2, menos 3, 4. Menos 3,4. Si graficamos, observemos de que son paralelos con respecto a quién,
a la X. Ese inicialmente. Ahora grafiquemos el que sigue. X vale menos 2. X vale menos 2 que está acá. Y llévale cuánto. Perdón, este. X vale 7. X vale menos 2. Menos 2 llévale 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Estaría acá. Bien. Estaría acá en este lado. Entonces sería el punto que 3. Punto 3 es el menos 2, 7. Punto 3. Y el punto 4, x vale menos 2, llévale cuánto? 1, 2, 3. Acá, 1, 2, 3, estaría acá. Entonces sería acá. Ese punto es el punto 4. Menos 2, menos 3. Y ahí queda perpendicular, exactamente. Entonces, ahí queda una perpendicular. Bien, entonces bajaríamos hasta acá, Y observen que es el mismo cartesiano, pero está ¿qué? Traslado, ¿no? ¿Ya? El cartesiano en negrilla está trasladado en cartesiano rojo, ¿no? Entonces, el uno se, el, cuando m vale 0, la pendiente 0, entonces la recta es paralela con respecto a quién, a x. Y pendiente infinita es paralela con respecto a quién, a y. Exactamente. Y decimos de que son perpendiculares. Sería quizá la única excepción, ¿cierto? Cuando M1 por M2 tiene que valer ¿cuánto? Menos 1, ¿no? Pero acá también hay una excepción de perpendicularidad. ¿Bien? Ok.